pymes liderado por Blanca Cristina. Esta tarde tenemos el lujo de tenerte aquí con nosotros con lo abstracto de emprender. Me encanta el tema. Sé que vamos a aprovechar muchísimo de la experiencia que tú tienes y de aquí van a salir proyectos padrísimos que se van a convertir en unas super empresas para formar un Sinaloa extraordinario. Muy bien, bienvenidos y aquí estaremos. Diviértense. Muchísimas gracias a la subsecretaria por acompañarnos todos los días en este webinar. Y como lo comentó ella, tenemos un súper invitado hoy, Regio. Me tocó conocerlo hace que 8 años, yo creo, en un congreso que organizamos en la Federación de Estudiantes con mi grupo de la universidad. Y creo que fue una de las personas que más impactó y que más sembró en todos esos estudiantes que tomamos ese congreso, que asistimos a todas esas conferencias. Daniel, les voy a leer un poquito de él. Tiene 29 años. Es fundador de la empresa Solven, soluciones tecnológicas en bioenergía, en el año 2008, siendo considerada la mayor ensambladora de tecnología para la producción de biodiesel en México. Actualmente, sus tecnologías operan en 24 estados y varios países de Latinoamérica. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Innovación de la empresa Honeywell por el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de la Química. En el año 2010, ganó el Premio al Estudiante Emprendedor en la Bolsa Mexicana de Valores y fue el primer mexicano en llegar a la final del Global Student Entrepreneur Awards, obteniendo el segundo lugar mundial. En el 2012 le entregaron el Premio Nacional de la Juventud y en el 2013 fue nombrado el Innovador del Año por MIT Technology Review. Y en el 2015 fue parte de la lista de Forbes 30 antes de los 30 como uno de los jóvenes menores de 30 años con mayor impacto global. Y esos son algunos de los datos del interés que tiene nuestro invitado y de lo mucho que tiene para compartir hoy con todos nosotros. Con el título de Lo Abstracto de Emprender, nos quedamos con Daniel para escucharlo. Y pues, Daniel, también los Culichis estuvimos por 2 años consecutivos como en el mayor número de emprendedores a nivel nacional. Hay mucho talento y sé que van a aprovechar al máximo esta plática. Muchas gracias por estar con nosotros y nos quedamos contigo. Muchas, muchas gracias, primero que nada, por la invitación a todos los que están dedicando su tarde a estar un ratito conmigo para compartirles un poquito del conocimiento que hemos adquirido ya en los últimos 13 años como empresarios. Y bueno, yo creo que hoy, claramente, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, es una de las mejores oportunidades no nada más para emprender, sino para hacer cambios trascendentales en nuestras vidas. Y creo que parte de las filosofías y de las ideologías que les voy a compartir a continuación pueden servirles independientemente del proyecto que ustedes tengan en lo particular. Comentaba antes de iniciar la presentación, voy a tratar de ser sumamente breve en el tema de contarles qué es lo que yo hago, a qué me dedico, para tratar de hacer un poquito más interactiva la conversación. Creo que si se meten en internet, con mi nombre pueden encontrar mi conferencia completa, diferentes artículos de a qué me dedico, pero creo que en el intercambio de ideas y en el contestar sus diferentes inquietudes o preguntas, podemos tener una charla mucho, mucho más productiva. El título de esta plática, y igual si quieren o surge alguna duda mientras yo esté hablando, la pueden ir haciendo por el chat. Yo sé que algunos de los que nos escuchan por ahí leía, ya me conocen. Yo conozco bastante bien su estado. He estado no nada más en la capital, sino he estado en muchos de los municipios a la redonda de Culiacán, en la costa, en diferentes partes del estado. Y bueno, es uno de mis estados favoritos, ¿qué les puedo decir? Y en general, así como su estado, me ha tocado conocer muchos otros estados de la República gracias a los diferentes emprendimientos en los que estoy involucrado. Para platicarles brevemente,
Por ahí en la introducción mencionaban hace aproximadamente 13 años, que ya es bastante tiempo, tuve la oportunidad de comenzar una de las primeras empresas de biocombustibles en México que se llama Solven, con el tema del desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque en México tendíamos a ser un país importador de tecnología, todavía tenemos esa tendencia, y lo que hacemos es buscarla revender ya sea al sector privado, al gobierno, para enriquecernos, en lugar de desarrollar tecnologías nacionales y generar un valor que nos permita colocar productos más competitivos en el mercado. Y bueno, con el desarrollo de esta tecnología me asocié con un grupo de personas y tuvimos la suerte de, por medio de las ventas por adelantado y la reinversión del capital de las ventas que íbamos teniendo al inicio de la empresa, de ir creciendo de manera orgánica y eventualmente consolidarnos como uno de los principales jugadores en el sector de los biocombustibles en México y en Latinoamérica. Obviamente, esta empresa, les puedo contar, ha sido una montaña rusa, muchos altos y muchos bajos. Y cuando hablo de bajos, no nada más es no tenemos dinero, no tenemos flujo para pagar a nuestros empleados. Llegamos a tener crisis en donde no nada más no teníamos dinero, sino debíamos millones y millones de pesos. Es decir, estás más fregado de lo que te puedes imaginar. Pero eventualmente eso se trata en la vida de un empresario. Al final, no siempre estás en lo más alto, sino a veces te toca estar más abajo de lo que la mayoría de las personas imaginan. Y bueno, la gran pregunta es cómo sales de estos grandes retos. En el camino como empresario, obviamente me tocó irme diversificando. En el año 2015 tuvimos una gran crisis que nos lleva a tomar la decisión a mí personalmente como socio de la empresa de decir, oye, no puedo tener todos los huevos en la misma canasta, tengo que diversificar mis activos, mi patrimonio. Y empecé a invertir en otras empresas. Hoy yo soy socio desde empresas en el sector solar, empresas como lo es el grupo restaurantero El Chef Herrera, que seguramente los que es MasterChef lo ven los domingos allá en TV Azteca. Hoy hay una plataforma muy importante que está revolucionando la gestión del talento en México que se llama Talent Network, y también soy parte de esa iniciativa. Es una empresa que fundé con dos grandes amigos hace algunos años, y hoy organizamos el hackathon más grande del mundo todos los años en nuestro país como empresa 100% mexicana. Y bueno, soy parte de historias que seguramente conocen, como lo es la historia de Jordi Muñoz, que es el creador de la empresa de drones más grande del mundo, la historia de Julián Ríos, que hizo este brasier para la detección del cáncer de mama, o bien historias como la de cultura colectiva en los medios de comunicación. Y me he ido diversificando en sectores sumamente diferentes, y obviamente pues eso me ha traído aprendizajes maravillosos en mi vida como empresario, y te das cuenta que los diferentes aprendizajes y filosofías aplican en diferentes sectores. Y bueno, en todo este proceso de altas y bajas, obviamente una de mis principales pasiones es compartir. Y en el proceso de compartir, me acuerdo que cuando iba dando mis primeras conferencias hace ya casi 10 años, en diferentes universidades públicas, privadas, empresas y demás que me invitaban, había una pregunta que siempre se repetía. Y me decían, oye, Daniel, ¿qué es emprender? ¿Qué es innovar? Todos están buscando la receta, el secreto, la fórmula del emprendimiento y de la innovación. Y la realidad es que yo me preguntaba a mí mismo, a ver, pues, ¿cuál es el significado de emprender? Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, seguramente cada uno me va a responder una cosa muy diferente. Y algunos dicen que el emprendimiento y el emprendedor exitoso es aquel que genera muchos empleos. Otros dicen que él es aquel que genera más capital. Otros, aquel que genera más valor social o impacto a la gente que nos rodea. Y cada quien va a tener su diferente definición. Y cuando me hacían esta pregunta una y otra vez, pues yo decidía, oye, pues la realidad es que no tengo una respuesta para la pregunta, por lo tanto decidí no contestarla. Y pasaron los años, y mientras más y más personas me seguían preguntando acerca del tema, fue por medio de una de mis mayores pasiones, que más adelante les voy a hablar un poquito de ese tema, que es el tema del arte. Así como hay empresarios que cuando empiezan a generar capital, todo su dinero se lo gastan en carros, en propiedades, en aviones, lo que sea, yo todo mi dinero me lo gastaba en arte. Y esa pasión por el arte un día me lleva a comprar una obra abstracta, similar a la que ven atrás de mí, y recuerdo que yo me le quedaba viendo ese cuadro abstracto, y me acuerdo que el maestro oaxaqueño que hizo la obra, yo le dije al maestro, no me digas qué es, yo le voy a encontrar algo. Y pues me le quedaba viendo y horas pasaba frente a la obra. Y un día dije, ya me harté este cuadro, lo voy a subir a mis redes sociales a ver qué es lo que ven mis amigos.
Y pues algunos veían que un pájaro, otros veían un payaso, otros un mexicano cruzando la frontera. Cada quien veía algo diferente. Y yo dije, no, ya me harté de este cuadro. Lo volví a quitar de las redes sociales y dije, ya sé dónde voy a colgar el cuadro. Y me acuerdo que ese cuadro lo colgué enfrente de la taza del baño. Dije, aquí a huevo se me ocurre algo. Aquí le voy a encontrar el significado a este cuadro. Y pasaron meses y meses el cuadro enfrente de la taza del baño y no le encontraba nada. Hasta que un día llegó el maestro oaxaqueño a mi casa y le digo al maestro, maestro, ya estoy harto de tu cuadro, dime qué es. Y se me queda viendo con toda la seriedad y me dice, no es nada, es un cuadro abstracto. Cada quien ve lo que quiere. Y yo dije, bueno, primero quería matar al maestro, porque dije, no es posible que no sea nada. Pero luego me quedé pensando y dije, por fin le encontré una definición que me gusta del tema del emprendimiento. Y metafóricamente relacioné el emprendimiento con el arte abstracto. Y por eso el título de esta charla, de mis conferencias, inclusive de mi libro, que les voy a mostrar aquí, se llama Lo Abstracto de Emprender. ¿Y por qué se llama Lo Abstracto de Emprender? Porque así como el arte abstracto, el emprendimiento no tiene inicio, no tiene final y cada quien lo interpreta de manera diferente. Mientras la mayoría le están buscando el secreto, la fórmula, la receta, la realidad es que no la hay. La clave es echarte a andar. Entonces, a partir de eso, empecé a compartir esta filosofía, así como muchas otras filosofías de emprendimiento. Y este libro lo publiqué hace aproximadamente 2 años. Y yo cuando iba a publicar este libro, yo dije, me van a salir unas 10 hojas, 20 hojas, porque la realidad es que yo no soy escritor. Como cualquier persona que quiere escribir un libro, empecé en un documento de Word a escribir, a ver qué me salía. Y después de un año salieron estas 400 hojas. Y es bien interesante porque yo lo que me di cuenta que faltaba en el tema del mundo de los empresarios en particular, es que cuando los emprendedores traen esta idea de ser empresarios, se les olvida algo sumamente importante. Y lo más importante que yo detecté es que olvidan que todo empresario, sea Bill Gates, sea Elon Musk, sea Richard Branson, sea Carlos Slim, quien ustedes quieran, mexicano, extranjero, lo que sea, todos son seres humanos. Comen, duermen, van al baño, se enamoran, se enferman, se divierten. Son seres humanos igual que tú, igual que yo. Y al olvidar que son seres humanos, los imaginamos como si fueran personas inalcanzables, como si fuera imposible llegar a ser como ellos, pero la realidad es que no lo es. Son seres humanos como nosotros que simplemente, por medio de tener metas quizá un poco más claras, enfocarse en sus proyectos, rodearse de gente mejor que ellos, echarle un poco más de ganas de lo que normalmente le echarías de ganas como un ser humano normal, llegan a ser seres humanos extraordinarios. Y eso obviamente con la ayuda de ciertos hábitos para lograr sus metas, pero la realidad es que no tienen ningún secreto. Ahora, en el proceso de yo hacerme empresario, también me di cuenta de algo sumamente importante. La mayoría de las personas, cuando están en este rollo del emprendimiento, tienen un montón de contactos y andan coleccionando tarjetas de presentación, van a todos los eventos de negocios que se puedan imaginar, escuchan todas las conferencias que se puedan imaginar, y la realidad es que eso no te sirve de nada. ¿De qué te sirve tener la tarjeta de presentación de todos los miembros de un gobierno federal, de todas las empresas privadas, de los directores generales, si la tarjeta al final del día, pues tienes un teléfono, un correo, pero no sabes si te van a contestar? Lo que necesitas son amigos. Y para ser amigos hay que ser humano. Y ese proceso a mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Yo iba a eventos de negocios y en todos esos eventos de emprendimiento y de negocios, pues la realidad es que había más emprendedores igual que yo. Y ellos tenían su idea igual que la mía, y por más de que nos motivábamos y nos contábamos qué estábamos haciendo, pues la realidad es que no llegaba muy lejos esa idea porque acababa el evento y la realidad es que yo me iba a enfocar a seguir creciendo mi sector energético y quizá él se iba a enfocar en lo suyo. Y con el paso del tiempo yo dije, oye, quizá lo que necesito es hacer amigos en diferentes sectores. Quizá lo que yo necesito como emprendedor es amigos en el gobierno, amigos altos ejecutivos para reclutarlos para mi empresa y que mi empresa tenga mejores talentos, amigos banqueros que me tengan la confianza de darme líneas de crédito sin quizá tener todos los requisitos para que me den una línea de crédito sin poner un terreno como aval, o quizá lo que necesito es alguien que tenga experiencia en mi sector, pero que esté un poquito más grande que,
que no quiera ser mi socio, que no me quiera invertir, pero que me quiera dar consejos para yo llevar mis proyectos de una manera más acelerada a la realidad. O quizá necesito amigos famosos para que en sus redes sociales hagan famosos mis productos. Nunca sabes qué es lo que necesitas. Pero lo que sí les puedo decir es que al final del día ser amigos en diferentes sectores fue el factor que a mí me hizo la diferencia para poder llevar mis proyectos a la ejecución de una manera mucho más exitosa. Y eso nuevamente no te lo cuenta nadie. Normalmente, cuando tú lees un libro de negocios, te va a hablar sobre el plan de negocios, el estudio de mercado, que tu competencia, que tus proyecciones financieras. Y pues la realidad es que muchas veces cuando tú estás buscando capital, la gente que tiene el capital no necesariamente va a leer un plan de negocios. Los que está buscando es, oye, ¿quién de sus conocidos quizá ya es parte de tu empresa en el que él confía para él invertir capital a ciegas? Entonces, nunca sabes qué es lo que hay detrás de la mente de otra persona, pero créanme que si traen la mentalidad de hacer amigos en lugar de contactos, pues pueden llegar muy lejos. Entonces, estas son algunas de las filosofías que obviamente fui plasmando a lo largo de mi trayectoria como empresario en este libro. Obviamente, creo que es importante rodearte de gente mejor que tú. Y otra de las cosas, y yo creo que es lo último que voy a decir antes de ya abrir un poquito la sesión a preguntas y respuestas, la portada de este libro es un zapato rojo. Y yo siempre he traído zapatos rojos desde hace muchos, muchos años en mis conferencias, en los eventos, y siempre me preguntaban, oye, ¿por qué la portada del libro es un zapato rojo? Y el mensaje que yo siempre le quiero dar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los adultos, porque al final del día es algo sumamente importante, es cada vez que tú veas un zapato rojo, recuerda tener los pies bien puestos en la tierra. Yo no dudo que de este webinar y que de todas las conferencias que he dado puedan salir líderes muy exitosos en el sector social, empresarial, político, empresarial, donde sea. Pero muchas veces las personas cuando llegan al éxito profesional olvidan de dónde vienen y se olvidan de seguir compartiendo a las siguientes generaciones. Y uno de mis mensajes siempre ha sido, no te olvides que para llegar a donde estás o a donde vas a llegar eventualmente, gente te compartió para llegar ahí y todos tenemos la responsabilidad de seguirle devolviendo a la sociedad con los pies bien puestos en la tierra. Yo creo que el emprendimiento y esto en general no es algo que lo determine una edad. Inclusive para mí el tema de juventud, más que determinarlo como una edad, yo creo que es un valor con el que te despiertas todas las mañanas. Yo me veo a mis 80 años haciendo exactamente lo que hago el día de hoy, porque ni siquiera lo llamo trabajo, es algo que me apasiona, es algo que me hace levantarme a veces a la 1, 2, 3 de la mañana con toda la energía del mundo y a veces paso 40, 50 horas sin dormir y ni siquiera lo siento porque al final del día estoy sumamente emocionado de lo que estoy haciendo. Entonces creo que si cambiamos la palabra juventud de decir, oye, es que la edad ideal para emprender son los 15, los 18, los 20, los 30 años, la realidad es que cada mente es diferente, cada vida es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos la edad promedio de los emprendedores exitosos va de los 45 a los 50 años. Hay emprendedores sumamente exitosos que empiezan a los 60, 70 años cuando ya dejan de laborar como altos ejecutivos en alguna empresa. Y hay otros que tenemos la suerte, como yo, de haber empezado a los 16, 17 años, que también es algo no común. Pero bueno, y nuestro país, la media, lo ha demostrado que anda por ahí de los 20 y tantos años la edad en que los mexicanos empiezan a emprender. Pero más que verlo como una edad, yo se los dejaría, no estén midiendo, oye, ya tengo la edad perfecta para hacer una empresa. Es como hablar del matrimonio, es como si yo dijera a mis 18 años, oye, yo me voy a casar a los 25. Pues por más que quiera casarme a los 25, si no encuentro a la mujer, si no estoy listo, si la situación económica o muchas otras variables en mi ecosistema no lo permiten, pues por más que quiera casarme a los 25, no me voy a casar. Y si la forzo, seguramente me voy a divorciar para los 30. Las empresas son muy similares. Las empresas son como la vida personal. Si yo digo, oye, voy a tener una empresa el siguiente año, pues es como decir que me voy a sacar la lotería o que me voy a casar. La realidad es, son cosas que no necesariamente todas las variables dependen de nosotros, pero sí les puedo decir que todo lo que estés cosechando, aprendiendo y nutriéndote día a día de conocimiento e implementando ese conocimiento en tu vida diaria, eventualmente puede generar mucho valor
con lo que puedes hacer una empresa exitosa, o bien, cual sea tu proyecto, llevarlo a la ejecución de una manera exitosa y tener grandes resultados. Yo con esto termino un poquito la charla de a lo que me dedico, los principales aprendizajes que he tenido, y si quieren por el chat, con toda la confianza, irme haciendo las preguntas que les surjan sobre sus propios proyectos, de lo que estén haciendo, con gusto, desde mi perspectiva, les puedo contestar qué es lo que haría yo, o bien cómo es que yo veo la situación, o qué pienso al respecto de esto. Así que no sé quién sea el primer valiente de los 60 que estamos conectados ahorita. Aprovechen. No quiero platicarles todo de mis empresas, porque créanme que en YouTube, si ponen mi nombre completo, ahí pueden encontrar un montón de conferencias, y al final sería decirles lo mismo que ya van a encontrar en internet. Entonces, para hacerlo un poquito más productivo, más única esta charla, pues creo que si hacen ustedes las preguntas y yo las contesto, podemos tener una conversación mucho más productiva. Y bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia como empresario. ¿Quién es el primero que se anima aquí a hacernos las preguntas? Ya lo oyeron, está listo para cualquier duda, cualquier pregunta. Hay muchos emprendedores aquí que pueden aprovechar de su experiencia para... Ahí veo algunas personas que están poniendo, que ya compartieron sus redes, sus empresas. Ahora es hora de las preguntas, así que aprovechen. Te voy a hacer una yo, Daniel, con la que llegan muchos y se acercan a la secretaría y dicen... Oye, fíjate que quiero emprender, ya quiero ser emprendedor, quiero poner mi negocio, pero ¿por dónde empiezo? Y yo creo que en las clases para generar modelo de negocio también era una de las preguntas que siempre me lanzaban o lanzaban los maestros. ¿Por dónde empiezo? En tu experiencia, ¿cuáles fueron los recursos que estuvieron al alcance y el camino que ya llevabas para decir, esta va a ser mi ruta y este es mi proyecto para emprender? Fíjate que yo estuve durante muchos años peleado con la palabra emprendedor, y te voy a decir por qué. Porque en nuestro país y en el mundo entero empezaron a, y perdón por la palabra, pero empezaron a prostituir la palabra. Y decían todos emprendedores. Y había campañas de emprendimiento y eventos y eventos y eventos de emprendedores. Y la realidad es que, primero que nada, no todos quieren ser emprendedores. Y ahí es donde en gran parte vino la idea de crear la plataforma Talent Network, porque yo dije, a ver, lo que quiere la gente y lo que necesita la gente es empoderar sus talentos. Y es como estudiar una carrera profesional. A veces te van a decir, oye, es que estudia contador o ingeniero o médico porque hay mucha chamba. Pero si tu pasión no es esa, de entrada ya tienes un gran problema. Entonces, yo lo primero que les digo a los emprendedores: el ser un emprendedor exitoso implica tener un alto autoconocimiento de para qué soy bueno, cuáles son mis principales habilidades y cuáles son mis principales talentos, cuáles son mis principales conocimientos. Es como ahorita, yo les puedo decir, hay una gran oportunidad en el sector de la nanomedicina, o hay una gran oportunidad en el sector energético con las energías renovables, o hay una gran oportunidad, por ejemplo, con todo el tema de fintech, blockchain y las criptomonedas, toda esta revolución que se está dando en el sector de las monedas digitales. Y tú me dices, no, pues vamos a invertir ahorita en Bitcoin. Y pues yo te voy a decir, ¿cuánto llevas estudiando el Bitcoin como para decir que estás listo en invertir en eso? No, pues es que un amigo me dijo que de los $10,000 que vale en este momento, va a llegar a valer... 20,000, 50, $100,000. ¿Y cuánto tiempo lleva tu amigo en eso? No, pues él entró hace 3 meses, 4 meses. La realidad es que hay personas que llevan ahí 5, 6, 7 años de sus vidas desayunando, comiendo y cenando eso, que se desvelan todos los días tratando de innovar en el sector y que van a ser mucho mejores que tú en lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo con una conversación te vas a convencer de que ya tú eres el mejor en el sector y vas a llegar a revolucionar algo que en donde hay mucha gente que le ha dedicado mucho más tiempo o quizá tiene más conocimiento? Entonces yo te diría, si no es algo que tú domines, que sea tu pasión, que sea algo en donde tus habilidades y tus talentos te beneficien, o las personas que conozcan te puedas complementar en ellos para poder hacer un proyecto muy, muy llamativo y exitoso, pues estás perdiendo tu tiempo. Porque al final te vas a dar cuenta cuando entres al sector, pues que resulta que
necesitas dedicarle mucho tiempo, que necesitas dedicarle muchos años de tu vida y que el dinero no va a llegar solo y vas a batallar mucho para conseguir capital. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues la mayoría de la gente se vuelven desertores del emprendimiento. En cambio, yo te puedo decir, cuando yo empecé, por ejemplo, con el tema de los biocombustibles, yo podía estar haciendo investigación de biocombustibles y de energías renovables sin que me pagaran. Estuve como 5 años sin recibir un solo dividendo. Me apasionaba y yo decía, si nunca llego a ganar dinero de esto en mi vida, no me importa. Mientras yo tenga comida, donde dormir, yo soy feliz. Y eventualmente resulta que era el mejor con el grupo de personas con el que estaba. Éramos los mejores haciendo lo que proponíamos en el mercado y empezó a llegar el dinero. Y ese dinero, como no lo ocupábamos, lo empezamos a reinvertir. Y esa inversión se hizo mucho más grande. Entonces, yo creo que de eso se trata en gran parte el primer paso de emprender. La mayoría de las personas no están dispuestas a esto. Y les puedo decir, hoy, por ejemplo, ahorita que tocábamos el caso de las criptomonedas, ¿cuántos millennials no veo que se quieren hacer ricos de un día para otro creyendo que si le invierten 100 mil pesos a Bitcoin en un mes, en 2 meses, van a tener 2-3 millones de pesos? Y están totalmente equivocados. Esas personas son las primeras en que no solamente no van a hacer dinero, sino van a perder su dinero y van a decir, lo hubiera invertido en algo en donde yo dominara el sector del conocimiento en el que estoy involucrado. Entonces, yo creo que al final muchos hablan de que emprender es tomar un riesgo, pero cuando tú emprendes con el conocimiento que te respalda y con la seguridad de que tienes ciertos talentos y habilidades, el riesgo se minimiza bastante. Y la gente cree que estás tomando un riesgo, pero la realidad es que ese riesgo existe para ellos porque no conocen del sector, pero para ti es mínimo y el riesgo no, inclusive puede no existir. Entonces, así contestaría esa pregunta. Por ahí veo otra pregunta. Yes. Vamos a ver. ¿Qué hábitos se debe privilegiar para ser más efectivo? Fíjate, tocaron una palabra bien interesante aquí. Yo, por ejemplo, un hábito muy particular que tengo es escribir mis metas. Pero no te sirve de nada tener metas si no tienes hábitos para cumplirlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a bajar de peso como meta. Pero si como todos los días terriblemente mal y no tengo una dieta, pues nunca voy a bajar de peso. Entonces, quizá esa meta debe de estar acompañada del hábito de comer bien. Si quiero ser sumamente productivo, pues quizá digo, oye, yo me vuelvo improductivo cuando estoy trabajando con las redes sociales abiertas. Entonces, quizá debo de tener el hábito de trabajar sin las redes sociales. Entonces, para crear hábitos, yo te diría, ¿cuáles son tus metas? Y alinea esos hábitos para que las metas se cumplan. Entonces, de esa manera yo definiría cuáles hábitos son los que voy a privilegiar para ser más productivo. ¿Dónde consiguen mi libro? Está en Kindle, en Amazon, en iBooks, está en todos lados. Y está en una página de internet, aquí se las voy a poner. Si lo quieren físico, y ahí lo pueden conseguir. ¿Qué otra pregunta por aquí estaba viendo? Para que no se me pase ninguna. ¿Cuáles son los tips que nos darías para hacer un modelo de negocio exitoso? Mira, yo en mi vida... me he sentado a hacer un modelo de negocio hacia el detalle. Yo creo que lo más importante, cuando un negocio es exitoso, no necesitas ni de un Excel, ni de una corrida financiera complicada, en una servilleta te tiene que salir. Sin necesidad de voltear a ver una presentación, tienes que tener la capacidad de convencer a quienes te rodean de que ese proyecto es el mejor proyecto de sus vidas para invertir. Si tú requieres de 1,000 cosas para respaldar que tu proyecto, su modelo de negocio es rentable, pues quizá no sea el mejor proyecto que digamos. Ahora, ¿qué les puedo decir que la mayoría de las personas olvidan cuando están haciendo un proyecto? Olvidan la importancia comercial. No tienen la capacidad o más bien les da miedo ir a vender. Y las ventas es lo que deben de priorizar cuando desarrollan un modelo de negocios. A veces a mí me ha tocado ver empresarios que quizá, imagínense que yo estoy haciendo una empresa de agroquímicos. Y de hecho, existe esa historia. Yo tengo una empresa de agroquímicos que se llama Bonomex. Y me acuerdo que primero me dijeron, oye, Daniel, pues hacer una empresa de agroquímicos es bien complicado. Porque primero que nada, no puedes salir a vender si no tienes los permisos de la COFEPRIS.
Y los permisos de la COFEPRIS pueden tardar de 1 año a 2 años en que te los otorguen, más todos los años de estudios que tienen que hacer en el laboratorio las diferentes instituciones que te van a dar la información para ir a certificar tu producto. Y yo dije, ok, no tengo los permisos, pero yo sé cómo hacer productos que sean competitivos y la realidad no tiene mucha ciencia hacer fertilizantes para el campo mexicano. Y me dijeron, no, es que si no lo haces de esa manera no se puede. Y yo dije, a ver, si hago una marca X y voy con el campesino y le digo que mi producto es igual que el otro producto, pero que el mío vale la mitad del precio, pero que no tiene certificado, ¿me lo compran, sí o no? Y me dicen, no, pues sí te lo compramos. Y dije, pues voy a hacer productos sin certificado y con las utilidades de esos productos, eventualmente voy a juntar dinero para ir a certificar mis productos y consolidar mi empresa en el sector del agro. Y la realidad es que así fue como empezamos en el sector del agro a innovar con diferentes productos por medio de la reinversión del capital de las ventas de productos no certificados. Y quizá no era la manera más correcta de hacerlo, pero créanme que la cantidad de producto que estaba vendiendo no era ni el 0.001% de lo que consume el mercado del campo mexicano. Entonces, había gente que quizá no le echaba nada a su plantación, que prefería echarle lo mío porque no le alcanzaba para comprar un producto certificado. Entonces, de esa manera, yo encontré cómo perfeccionar mi modelo financiero para eventualmente ser más competitivo en el sector. Y obviamente, mi objetivo era eventualmente certificar todos mis productos, tener una marca reconocida para eventualmente competir contra las grandes empresas del sector de las agroformuladoras de fertilizantes en el campo mexicano. Entonces, pero nadie se enfoca en la parte comercial. La mayoría de los emprendedores que yo he conocido, igual que yo, que han tratado de innovar en ese sector, se quedan trabados en que no consiguieron dinero para ir a certificar sus productos. Y yo les decía, oye, ¿y por qué no fuiste a tocar puertas, a vendérselo a tu tío, a tu amigo, a tu vecino, para reinvertir el capital y con eso consigues el capital para innovar, para mejorar los procesos de producción y demás? Y pues la mayoría de la gente, nuevamente, se queda trabada en la parte comercial, no le gusta vender y tendrán el logotipo más bonito, la página de internet más bonita, el plan de negocios más largo del mundo. Pero si no sabes a vender, tu empresa no vale absolutamente nada. Entonces, mi recomendación es siempre enfóquense en tener la parte comercial bien estudiada y cómo la echas a andar desde el inicio, aunque no tengas todo resuelto. ¿Cómo puedo encontrar originalidad para sobresalir sobre las demás empresas? Innovando, invirtiendo en la parte de la innovación. Yo creo que haciendo buenos estudios de qué es lo que está haciendo las demás personas. Y creo que cualquier empresa, una empresa al final del día nace de una necesidad o de un problema. Si tú tienes la solución a esa necesidad o a ese problema y nadie más la tiene, pues tienes un producto o un servicio que nadie más tiene y eventualmente esa es tu originalidad que te va a llevar a ser exitoso. Pero no significa que nada más al principio tengas que ser original. Todos los días te tienes que estar reinventando porque el día de mañana alguien va a hacer lo mismo que tú o algo mejor que tú y si no te reinventaste, pues se te acabó tu empresa. ¿Qué me llevó a ser emprendedor y por qué? Fíjense, esta pregunta está interesante porque, de hecho, yo no quería ser emprendedor, yo quería ser científico. Y hay una frase aquí en la parte de atrás del libro de mi amigo Jordi Muñoz, que empezó con esta empresa de drones de 3D Robotics. Y Jordi en su frase pone, como en mi caso, se las voy a leer textualmente, en el camino a tu meta te expones a mejores oportunidades que finalmente te llevan a descubrir mejores posibilidades. Muchas veces, por ejemplo, yo creía que mi meta, que mi sueño, era ser científico. Y fue en el camino a mi sueño de ser científico que me volví empresario. Y fue en mi camino a mi sueño de ser empresario que me volví coleccionista de arte. Y fue en el camino a mi sueño de ser coleccionista de arte, de ser empresario, que me volví escritor y publiqué mi libro y me volví conferencista. Si ustedes me preguntaban hace 13 años si yo me imaginaba ser empresario, tener un libro, dar conferencias, estar en un montón de sectores diversificado como empresario, pues obviamente les hubiera dicho que no, porque yo quería ser científico. ¿Qué es lo más importante? Echarte a andar en ese primer sueño.
Porque como dice mi amigo Jordi, es en el camino al sueño en donde te vas exponiendo con tus verdaderos sueños, con verdaderas metas y con grandes posibilidades. Entonces, lo más importante es echarte a andar. Su pregunta es de manera al cliente, ¿cómo persuadir al cliente en el sector de los gimnasios? Fíjate, ahorita creo que es uno de los sectores más afectados por la crisis y lo que yo he visto es, nuevamente he visto muchas personas que están innovando vía el uso de la tecnología. Y yo creo que en un sector tan competido como es el sector de los gimnasios, es como a mí me tocó verlo en el sector restaurantero, en muchos otros sectores quizá más tradicionales, una de las claves para ser competitivo en el sector es tener claridad de qué es lo que estás ofreciendo y ser sumamente competitivo en precio. Si no eres competitivo en precio, ¿qué sí estás dando a cambio de ser un poco más caro, pero eventualmente que los demás no lo están dando y las personas están dispuestas a pagar por eso? Entonces, yo creo que el tema financiero es una clave en el desarrollo del modelo para que el gimnasio pueda persuadir a sus clientes. ¿Qué preguntas debe hacerse un emprendedor antes de comenzar un negocio? Pues la realidad, fíjense, una filosofía que yo comparto mucho, sea para emprender o para cualquier otra cosa, yo les digo, antes de tomar una decisión, siempre pregúntense ustedes mismos qué historia les gustaría contar. Imagínense que están entre hacer A o B. Imagínate que ya pasaron 50 años, están con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, con quien tú quieras, y les estás contando la historia de tu vida de ese momento, de esa decisión. ¿Qué te gustaría contarles? En base a eso, toma tus decisiones. Y a mí me ha funcionado de maravilla y al final la vida es como escribir un libro, como contar una historia. Cada uno está contando su propia historia y de eso se trata. Si la decisión que vas a tomar pues no te convence mucho, pues toma la otra decisión. Siempre toma la decisión cuya historia te convenza más. ¿Qué otra pregunta veo por aquí? Hola, Daniel. ¿Crees que el sector alimentario es un sector en el cual emprender en este momento? ¿Y cómo puedo saber cuál es el valor agregado que me difiere de las demás empresas para posicionarme en el mercado? Yo creo que hay muchos sectores, como les comentaba al inicio, el sector alimentario, energético, financiero, salud, todos los sectores, es un gran momento para emprender. ¿Por qué? Porque ahorita muchas empresas están quebrando y se está limpiando el mercado de las empresas que hacen mal las cosas, que no son competitivas, que estaban ahí y que no tenían que estar ahí. Entonces es una gran oportunidad para que los que emprendan en este momento, pues eventualmente se posicionen y se coman parte del mercado. Pero ¿qué les decía al principio? Pues ¿de qué sirve que el sector alimenticio sea de alto potencial si es algo que no te apasiona, que no hace que te desveles, que no sea algo que te emocione hacer todos los días de tu vida? Pues difícilmente le vas a competir a alguien que sí le emocione hacer eso todos los días y que esté dispuesto a poner todos los recursos, todo el tiempo del mundo para ser mucho mejor que tú. Entonces, la pregunta yo te la haría de vuelta. Si es algo que te apasiona, pues obviamente pues es algo en lo que tienes que estar involucrado. Tengo 57 años y es muy difícil encontrar trabajo donde me dé los ingresos que necesito para sufragar los gastos de mi familia y por ello decidí emprender. Tengo en mente un gran negocio, pero no tengo dinero. Necesito un socio capitalista. ¿Qué te recomiendo? Si tú vas con un socio capitalista y le dices que lo que necesitas es dinero para sufragar tus gastos, nunca te va a dar ese dinero. Ser emprendedor y ser empresario, uno emprende para generar valor, para generar impacto, no para tener trabajo. Ser empresario para tener trabajo no es ser empresario realmente. Yo te recomendaría, es mucho más fácil conseguir chamba en una empresa que emprender para autoemplearte. Porque al final del día, yo conozco muchos empresarios que son autoempleados y ahí se quedan el resto de sus vidas. La vas a sufrir mucho más. Vas a tener miles de responsabilidades y tu sueldo va a ser mucho más chiquito que lo que puedas conseguir en una empresa. Ahora, si tú estás dispuesto, y sé que la pregunta está complicada, porque al final del día yo entiendo que tienes que sufragar los gastos de una familia, pero si tú estás dispuesto a encontrar un mecanismo
para no ganar dinero durante mucho tiempo, invertirle toda tu energía a ese proyecto y eventualmente que ese proyecto rinda frutos a futuro, creo que puede ser muy exitoso porque tienes un motivante que va más allá solamente del dinero para llevar el proyecto a la realidad. Yo soy creyente de que el dinero no tiene que ser el objetivo final de un emprendimiento. El dinero al final del día es un medio. El dinero al final del día es un medio. A veces es positivo, a veces es negativo. Obviamente ayuda para muchas cosas, pero el objetivo tiene que ir mucho más allá del dinero. Cuando tú eres el mejor en lo que haces, créeme que el dinero llega a ti de alguna u otra manera porque la gente detecta que tú eres el mejor en lo que haces. Y bueno, yo en mi experiencia, muchos de los proyectos en los que yo me he asociado con otras personas para que inviertan capital, una manera de convencer a alguien de que invierta capital es yo decirle que yo también estoy poniendo de mi capital. Si no tienes capital, muchas veces les digo, yo quizá, y eso me pasaba al inicio, no tengo el capital para invertir en este momento, pero tengo todas las ganas, tengo toda la energía y no voy a cobrar sueldo durante los siguientes 3-4 años hasta que la empresa pueda dar para eventualmente contratar a alguien en mi puesto, ni siquiera yo volverme empleado de esa empresa, contratar a alguien que sustituya mi puesto, que yo le pague y eventualmente yo tener dividendos de esa empresa. Tu tirada como empresario no es tener un sueldo, sino es que la empresa dé dividendos, porque para eso eres dueño, para ser accionista y que eventualmente el valor que generaste te lo retorne como dividendos. Por acá veo otra pregunta. ¿Cómo puedo lanzar un proyecto que es similar a uno existente en el mercado? ¿Cómo manejo la competencia? Pues haciendo las cosas mejor. No hay otra respuesta para eso. Al final, entender qué porcentaje del mercado representa tu competencia y qué porcentaje del mercado le vas a ir a quitar a tu competencia y por qué esos clientes se van a ir contigo y no se van a quedar con su actual proveedor, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que se presentan hoy en día para cualquier tipo de negocio? Pues hay mucha incertidumbre. Creo que hoy una de las incertidumbres más grandes que hay, pues es el hecho de que vivimos algo que nunca se había vivido en la historia. Si ustedes tenían ahorrado dinero para sobrevivir un año sin ganar un solo peso, estaban más preparados que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos del Fortune 500. Ninguna de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos estaba preparada para vivir ni siquiera 3 meses sin vender absolutamente un dólar. Si ustedes están preparados, pues ya están del otro lado. Entonces, imagínense eso. Entonces, yo creo que lo que acaba de suceder es algo que viene a cambiar muchos paradigmas en el sector económico y bueno, es algo que eventualmente iremos viendo las consecuencias y resultados que se dan en el sector empresarial en el mediano o largo plazo. ¿Puedes darnos alguna sugerencia de libros para orientarnos en nuestro camino al emprendimiento? En libros para emprendimiento hay uno que se llama Principles, de hecho lo tengo por aquí. Principios de Ray Dalio, es bastante bueno este libro. Hay otro, quizá no específicamente para emprendimiento, pero me gusta porque habla mucho del tema de economía, que es algo que me apasiona mucho. Se llama Utopía para Realistas. Es un gran libro que, de hecho, tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente en esta crisis y se lo avientan sumamente rápido. Creo que es de los mejores libros que he leído últimamente. Está 48 Leyes del Poder. La realidad es que hay una infinidad de libros que les puedo recomendar, pero con esos tres me quedaría. ¿Qué opino sobre el posicionamiento en las redes sociales de los pequeños negocios? Creo que es muy importante que lo hagan de manera orgánica. Tengan cuidado con gastar dinero en seguidores falsos. Yo conozco mucha gente que tiene miles de seguidores comprados y no vende absolutamente nada. Entonces, yo creo que la tasa de conversión que ustedes deben de tener no necesariamente es cuántos seguidores tengo, sino cuánto me cuesta vía las redes sociales adquirir cada cliente. Entonces, es mucho más importante ese dato. Imagínense que yo vendo tortas por Uber Eats o por Didi o lo que sea. Y yo sé que obtener un like o obtener un seguidor en mi empresa de tortas me cuesta 1 peso.
y me gasto 10 mil pesos porque yo creo que si tengo 10 mil seguidores voy a vender 10 mil tortas. Y la realidad es que no. Eso no me garantiza que voy a vender 10 mil tortas. Pero ¿qué pasa si yo sé que cada vez que yo tengo 500 nuevos seguidores, es decir, cada vez que yo invierto 500 pesos, vendo una torta? Pues diría, es la peor inversión del mundo invertir 500 pesos para vender una torta. Pero ¿qué pasa si te digo, oye, pues resulta que por cada 50 seguidores vendo una torta? Pues al igual ya le pienso dos veces porque digo, oye, quizá invertir 50 pesos por vender una torta y si le gusta mi producto, pues quizá ese me va a recomendar o me va a comprar otra torta, pues digo, oye, es una muy buena inversión. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que el tener muchos seguidores o muchos likes no significa que estén bien posicionados en redes sociales. Estar bien posicionado en redes sociales es cuánto, es saber cuánto te cuesta la adquisición de clientes vía el invertir capital en esas redes sociales. Y eso es lo que tienen que estar buscando si su negocio trata de ese tema. Hay que empezar al revés de lo tradicional, ser más aventados, romper paradigmas. Pues totalmente, yo creo que hay que vivir en la aventura y al final del día, cuando uno rompe paradigmas, se lleva grandes sorpresas, tanto positivas pero negativas, pero si no tomas esa decisión de echarte a andar, pues qué historia vas a contar, ¿no? ¿Cómo motivaste a tu equipo de trabajo cuando iniciamos el emprendimiento? Todas las personas que estaban trabajando eran investigadores y a todos nos apasionaba lo que estábamos haciendo. Realmente el capital, de hecho, nunca fue algo que nos motivara, sino el tema del impacto social que estábamos generando por medio del desarrollo de nuestras tecnologías y el tema de estar involucrados con tecnologías que no existían en otros sectores, fue algo que nos llevó a ejecutar el proyecto de una manera bastante exitosa y motivada. Esta cuarentena comenzó un pequeño negocio, pero tengo una gran duda. ¿Cuál es la manera correcta de administrar un negocio? Miren, primero que nada les voy a diferenciar dos cosas. Una cosa es hacer negocios y otra cosa es hacer empresas. Un negocio es algo transaccional. Imagínense, y seguramente muchos de ustedes ya les llegó esta oportunidad, un compa les escribió y les dijo, oye, tengo 1,000,000 de cubrebocas, ayúdame a colocarlos con tus amigos de gobierno o tus amigos empresarios para sus empresas. Pudieron haber sido cubrebocas, gel antibacterial, respiradores, uno que otro andaba ahí vendiendo respiradores que ni sabían cómo se veía un respirador, pero los andaban vendiendo. Y en su momento también andaban todos vendiendo diésel, que te vendían pipas de diésel bien baratas, mucho más baratas que Pemex. Y la realidad es que eso no tiene nada de malo. Si tú tienes el contacto, si tienes el dinero y si tienes las relaciones, puedes hacer grandes negocios. Pero el negocio es algo transaccional, oportunista, y que se da una cantidad limitada de veces. Pero eso no significa, si tú colocaste 1,000,000 de cubrebocas porque tenías un contacto en algún lado y tenías el capital para comprar el inventario, no significa que seas un gran empresario. Hiciste un gran negocio. Pero hacer una empresa es todo un arte. Hacer una empresa es un equipo de trabajo, es una cultura, son valores, son años de trabajo. Es algo que trasciende a lo largo del tiempo, es un ecosistema que vas creando. Entonces yo creo que al final, si tú estás haciendo un negocio, pues la manera correcta de administrar un negocio, pues es que te salgan los números para siempre ganar dinero en la transacción. Administrar una empresa, dependiendo del tamaño, pues te recomendaría tener un financiero, tener algún sistema tipo SAP, tipo Compact, para que te lo estén administrando, integrar a alguien de cobranza, administrativo, financiero, legal, a tu equipo para que tengas todas las diferentes áreas bien cubiertas de tu empresa. Todo depende tanto de la magnitud de tu empresa como de las operaciones que estés pensando tener. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Es decir, ¿cómo quisieras que te recuerden muchos años más? Pues yo creo que haber sido una persona que siempre vivió en la aventura, que contó historias increíbles y que basaba en esas historias su toma de decisiones, que fue sumamente trabajador y que todo en lo que se involucró eran proyectos sumamente disruptivos en sus diferentes sectores. Es algo que a mí me apasiona, independientemente de lo que me involucre, si es disruptivo en su sector, es algo en donde debo de estar involucrado.
Entonces, así me gustaría que me recuerden en un futuro. Saludos, Jesús de Chihuahua. Formo parte de Bioter. Gracias por haberme motivado a emprender. Un saludo. Esperemos que vaya muy bien ese emprendimiento. Saludos hasta Chihuahua. Ya veo que no nada más hay de Sinaloa aquí conectados. Qué padre. Ana Susana, tengo una empresa de generación de calor mediante energía renovable para procesos industriales. ¿Consideras que los clientes actuales se enfocan o les interesa más el cuidado del medio ambiente o el costo? ¿Cómo exponer estas dos ventajas al momento de presentar una propuesta al cliente? Miren, a mí me tomó como 10 años entender que a la gente no le importa el medio ambiente, le importa las finanzas. Tristemente, y créanme que me dio mucha tristeza cuando esa ilusión, ese idealismo de decir yo voy a quebrar a Pemex, voy a cambiar el diésel y las gasolinas por biodiesel y etanol, pues la realidad es que eso no iba a pasar. Estaba diciendo mentiras. De entrada, Pemex se está quebrando solo sin ayuda de las energías renovables. Entonces, esa es otra historia. Pero al final, yo creo que el tema ambiental, el tema social, a veces cometemos el pecado de ser sumamente idealistas y dejamos de ser objetivos y realistas sobre el hecho de que la parte financiera es sumamente importante. El día que yo entendí que si yo vendía el biodiesel por lo menos 10, 20 centavos más barato que el diésel, mi problema ya no era vender, sino aumentar mi capacidad de producción para colocar el producto en el mercado. Pero me costó mucho trabajo entender que la gente no estaba dispuesta a pagar más porque el biodiesel fuera más bonito, más verde o ambientalmente amigable. Si tú no tienes la capacidad de mostrar la viabilidad financiera contra otro producto, difícilmente, quizás si lo vendes en el corto plazo, pero difícilmente ese cliente va a trascender a largo plazo. Y la relación, pues al final no hay mejor manera de mantener una relación con un cliente que el hecho de que tú le estás haciendo ahorrar dinero que no puede ahorrar con nadie más. Entonces yo consideraría la parte financiera el talón de Aquiles para que ese proyecto sea rentable a largo plazo y trascienda a la empresa a lo largo del tiempo. Cuando se enfoque en expandir ventas de la empresa, ¿qué métrica has utilizado para saber cuánto contratar más personal? En el área comercial, en las empresas en donde yo he estado involucrado, si yo invierto 20 mil pesos en una persona comercial, mi métrica personal, esa persona me debe de estar generando a mí 200 mil pesos libres a mi bolsillo, como accionista, después de impuestos, después de todo. Si esa persona no me genera 10 veces más de lo que yo le estoy invirtiendo a él, algo está mal. Si esa persona me genera 20 mil pesos, pues lo contraté para que se autoemplee, pues no tiene sentido, mejor lo corro. Ahora, hay que entender en la parte comercial que un vendedor no te va a generar 10 veces lo que le estás invirtiendo de un día para otro. De hecho, esta metáfora me la dijo alguien del campo hace poquito y me dijo, nuestros vendedores son como vaquillas, hay que irlas engordando y eventualmente ya las podemos vender, ¿no? O les podemos sacar un chingo de carne. Pero pues hay que ponerlas en proceso de engorda, hay que enseñarles, hay que ayudarles a ir agarrando mercado. Al final del día, no, la vaquilla, no vas a comprar el becerrito y en chinga matarlo porque pues no le vas a sacar lana. Hay que engordarlo. Y los vendedores son iguales. Al igual, lo primero que te tienes que preocupar es que el vendedor por lo menos pague su sueldo. Y después eventualmente tener un esquema para que conforme va creciendo las ventas, pues sea mayor la representación de esas ventas contra su sueldo y un buen indicador para mí de que un vendedor está haciendo bien las cosas, pero obviamente difiere mucho dependiendo la industria, es que por lo menos te genere 10 veces lo que le invertiste. Y eventualmente ya puedes estar considerando subirle el sueldo para que pues tenga una meta de vender más o de darle más comisiones o de cambiar el esquema. Pero esa es la métrica que yo he usado en diferentes industrias en las que estoy involucrado. Muchas gracias por la plática. Debemos de ser resilientes y movernos rápido para no cerrar o cambiar de giro emprendiendo las nuevas necesidades de esta nueva normalidad. Un saludo. Totalmente. Yo creo que, y creo que con esta pregunta cerramos la serie de preguntas que estamos haciendo. Miren, yo desde enero, febrero, recuerdo que
fue muy interesante porque yo me senté con mis socios y se veía venir la crisis desde China. Y la mayoría de las personas que yo les comenté de esto, me dijeron, pues esperémonos a marzo, abril, ya que se ponga feo acá, ya vemos qué hacemos. No sé si es un tema cultural del mexicano, latinoamericano en general, pero nos gusta tomar decisiones cuando ya no tenemos otra cosa que hacer. Y eso también es una decisión y es una de las peores decisiones que puedes tomar. Muchas veces yo he visto empresas actualmente que ya saben que la empresa no la va a librar de esta crisis. La empresa va a quebrar. No hay manera de que sobreviva. Y tienen, imagínense, 1,000,000 de pesos en la cuenta del banco y se los están acabando en flujos, pero ya saben hacia dónde van, hacia la quiebra. Oye, si ya sabes hacia dónde vas, ¿por qué en lugar de cerrar la empresa mejor en este momento, agarrar ese 1,000,000 de pesos para liquidar a los empleados como se debe, para liquidar la mayor cantidad de compromisos, en lugar de atorarte hasta que ya no tengas dinero y quedes mal con todo mundo, pues si ya sabes a dónde vas, pues toma las decisiones un poquito antes. Yo creo que hay que tener la humildad y los pies bien puestos en la tierra y como decían, tener la claridad a veces de decir, oye, pues si ya sé hacia dónde va esto, mejor, aunque me duela mucho, tomo la decisión en este momento. Por ejemplo, a mí me costó mucho, mucho trabajo correr a mucha gente muy querida desde el mes de enero. Pero yo sabía que si no los corría en enero y me esperaba mayo, los iba a tener que correr como quiera, pero no los iba a liquidar. Y yo prefería correrlos, liquidarlos y quedar bien con ellos a correrlos, no liquidarlos, haberles dado la esperanza de que nunca los iba a correr y tener más gente atorada ahí en conciliación demandándome, porque al final del día pues ya sabía hacia dónde iba todo. Entonces, al final a veces hay que tomar decisiones duras como empresarios y a veces no queremos ver la realidad, pero entre más objetivo y más rápido tomes tu decisión, yo creo que beneficia en momentos de crisis como este. ¿El esquema de comisionistas funcionan ahora? Claro que sí funcionan, porque ahorita mucha gente está corriendo a sus vendedores y los vendedores ahorita, aunque no les pagues un sueldo base, si les das comisiones, es mejor a nada. Entonces va a haber muchos vendedores disponibles en el mercado que van a estar dispuestos a agarrar cualquier tipo de trato en donde ellos consideren que pueden colocar ese producto en el mercado. Así que hay que aprovechar. Tendrás que hacer un modelo de comisiones sumamente atractivo para hacerle ver al vendedor que le conviene vender tu producto y no el de alguien más. Entonces, yo con eso termino. Saludos hasta Toluca, a Chihuahua, obviamente a todos los rincones de Sinaloa de los que nos están escuchando. Y bueno, yo creo que con eso terminamos. Qué padres las preguntas que me hicieron. Espero poderles haber contestado de una manera bastante directa y resuelto algunas de sus dudas. Y bueno, espero que también les vaya increíble después de esta crisis. Recuerden que es una gran oportunidad, más que para cambiar nuestro entorno, para cambiar nosotros. Yo también soy un fiel de la idea de que cambias tú, cambia México, cambia a tu alrededor, pero lo primero que tienes que cambiar eres tú. No hay mejor inversión que invertirte a ti mismo y ahorita es un buen momento para invertir en el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestros talentos y eventualmente todo eso que hemos invertido en nosotros mismos, busca en qué sector lo puedes aplicar para ser el mejor en ese sector. No te dejes llevar porque los demás dicen que vas a hacerte millonario en ese sector. No, piensa en dónde es donde yo me siento más cómodo porque me respalda mi experiencia o mi conocimiento. Si no tienes eso de respaldo, muy difícilmente vas a ser exitoso en un sector en donde te están compitiendo personas que le dedican mucho, mucho tiempo y muchos recursos a ser mejor que tú todos los días. Entonces, hoy estamos compitiendo no nada más contra gente en nuestro estado, en nuestro municipio o en nuestro país. Estamos compitiendo contra gente del mundo entero y hay que estar muy, muy preparados para competirles con algo que valga bastante la pena. Así que les deseo lo mejor. Les deseo que inviertan mucho en ustedes mismos y espero que de aquí salgan muchos emprendedores mexicanos que impacten positivamente a nuestro país. Les mando un abrazo desde Monterrey. Adelante, subsecretaria.
Daniel, qué bárbaro. Fregoncísimo. Muy bien, me encantó. Y eso de, fíjate, qué increíble. ¿Cuál es la historia que le quieres contar a tus nietos? De ahí parte todo. De ahí, o sea, es como la historia de amor, pues, de cómo surgió el amor entre la pareja que decidiste. Claro. Increíble, increíble. Y yo creo que el emprendimiento tiene que ver con una elección, una decisión. No importa si tienes 24, 38, 52, 62. Es la decisión de dar el paso, tener un plan, prepararte y ofrecer algo mejor si es que tienes competencia. Totalmente. Daniel, de mi parte y de forma muy, muy personal, te agradezco la generosidad de tu compartir, te agradezco la disposición de entregarnos estos minutos, te agradezco y te reconozco por tu entusiasmo, tu empatía, tu liderazgo, tu sencillez, y quiero más Danieles sinaloenses. Así es que la cancha está de su lado. Muchas, muchas gracias. No olviden, Blanca les dará la agenda para la próxima semana y los siguientes días. Y de mi parte, un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y en especial a ti, Daniel, por darte este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias y esperemos que cuando se reactive todo, estar ya de manera presencial allá en su estado, porque lo extraño bastante. Encantado de que te vengas a este calorón. Ya es un buenísimas, bueno, sinaloense, porque ya dijo que ya conocía todo el estado. Muchas gracias, subsecretaria, y de manera muy especial, Daniel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que siempre tienes la humildad de presentarte en los foros a los que te inviten, y también sé que te sientes muy satisfecho al poder compartir todas tus experiencias con todos los jóvenes y los adultos que te escuchan, y que tienen la oportunidad de hoy, como nosotros, aprender un poco más de ti. Felicidades también por tu humildad, porque a pesar de tu gran currículum, pues te muestras con un trato muy amable, muy genuino, y eso lo compartes y lo expresas en cada comentario que realizas. Quiero agradecer, y me tomé la libertad de invitar a algunos amigos tuyos que también les tocó conocerte en el 2012. Aquí está Manuel Quiroz, Armando Alarcón, Andrés Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la dirección de MIPYMES por hacer esto posible, por el apoyo. Y a todos nuestros invitados, gracias por seguir con nosotros. Tenemos una audiencia, muy leal, que la verdad nos ha gustado mucho saber que los nombres que se repiten, que las personas y los empresarios y emprendedores que se están capacitando, pues siguen muy atentos a la agenda de webinar Puro Sinaloa. El día de mañana tenemos un tema muy bonito, va a estar con nosotros Amparo. Liderazgo y comunicación efectiva. Sobre todo aquí nosotros que hablamos muy fuerte y muy recio, hay que aprender a conducirnos con las personas. Vamos a estar a la misma hora, 7 de la tarde, jueves 11 de junio, 7 de la tarde, los esperamos. Y el viernes sale la agenda para la próxima semana. Todos los del sector de los restaurantes estén muy atentos porque venimos con protocolos de sanidad para ellos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, subsecretaria. Le agradecer por nuestro conducto al secretario, por todo su apoyo. Y Daniel, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte de nuevo por acá en un foro con muchos jóvenes, con muchos emprendedores y no tan jóvenes, que va a invitar también la subsecretaria, que los quiere motivar e incentivar al emprendimiento y al desarrollo de nuevos proyectos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Okay.